pasa porque yo estaba como maestro, yo tengo un mes y pico, no me quiere pagar a mí, entonces yo vine para la fiscalía por ahí. ¿Pero por qué no te quiere pagar? Por nada, porque yo hice de trabajo bueno. ¿Y cuánto te deben? 26 mil pesos. ¿Hubo situación con ustedes, una discusión o algo que...? No, discusión, no. De que el dueño no quiere pagando a él. Entonces, el dueño decía a mí, no te debe al maestro. ¿Qué tipo de trabajo tú haces con él? Protección. ¿Cuánto te debe entonces? 26 mil pesos. ¿Total? Sí. ¿En qué zona tú estás trabajando? Ahí va el... La piña. Él debe a mí 20.800 pesos. ¿20.200? 20.800. ¿Y por qué no te paga? Pero no sé por qué él no quiere pagar a nosotros, porque él ponga a nosotros a trabajar y él me debe pagar quincena, y cuando llega el día de pago, el sábado él no ha pagado. Y el día primero de mayo, el día de fiesta, y me dijo a nosotros que iba a pagar el día martes. Y el martes nosotros seguimos trabajando, cuando terminó de trabajar a las 5, él me dijo, el dueño nos da los cuartos a él para pagar. Y el después nosotros dijo, si el dueño no te da los cuartos a él, vamos a aguantar un par de días. Y después nosotros hablando con el dueño me dijo a nosotros, él no debe a él ni un peso. Ah, el dueño le dijo que a él no le debe. No debe a él. Y él dijo a nosotros, él no lo debe. Pero nosotros no sé qué va a hacer. Nosotros tenemos un mes trabajando sin cobrar. Pero tú sabes uno que trabajando por necesidad, él no tiene que hacer abusar uno así. Si él sabe que él no tiene cuarto para pagar a los trabajadores, él no tiene que dejar nosotros trabajando.